Eso, vamos a hacer un reseteo forzado para un LG Bolt de Boost Mobile. Ok, vamos a empezar primero con el teléfono apagado y podemos quitar la tarjeta externa de memoria para salvar algunas fotos, videos que se han grabado, porque pues en este caso el teléfono está bloqueada la pantalla, no podemos acceder al menú principal para borrar otras cosas. Este proceso es para limpiar la pantalla cuando está bloqueada con una contraseña de 4 dígitos, dibujo o una cuenta de Google y no nos sabemos la contraseña. Ok, empezaremos presionando el botón de volumen de abajo y el botón de encendido. Va a aparecer en la pantalla algo así como procesando Factory Reset y soltamos los dos botones. Vamos a empezar, botón de volumen abajo y botón de encendido. Ok, soltamos cuando aparece este mensaje y va a aparecer automáticamente un menú con letras azules y rojo para poder hacer el peso. Usando el botón de volumen de abajo vamos a bajar, a seleccionar donde dice Wipe Data Factory Reset o borrar datos a reseteo de fábrica. Con el botón de volumen es un Enter, queremos que haga eso, entonces presionamos. Siguiente paso, dice, nos pregunta si estamos seguros que vamos a borrar toda la información. Le decimos que sí. Bajamos donde dice yes, delete all user data. Sí, borrar todos los datos del usuario. Presionamos el botón de encendido y aquí el teléfono está borrando toda la información guardada. Último paso es reiniciar sistema ahora. Automáticamente se pone en azul y reboot system now. Pero nomás presionamos el botón de encendido que es nuestro Enter y el teléfono se va a apagar y encenderse de nuevo. Entonces ya podemos seleccionar idioma, podemos registrar una cuenta con el Google para poder ir a la marqueta y bajar aplicaciones que queramos. Ok, de cómo reiniciar forzosamente este teléfono usando los botones cuando la pantalla está bloqueada y no podemos acceder al menú principal del teléfono. Ok, también me gustaría mencionar que este proceso calibra la tabla lógica del teléfono. A veces hay teléfono que se atasca en el logo LG, no prende completamente o se pega de repente. Haciendo este proceso ayuda a mejorar la tabla lógica para que trabaje mejor y casi el 90% de los casos los teléfonos con ese problema que no prenden completamente se solucionan con estos pasos usando los botones externos. Ok, esto ha sido todo. Cualquier pregunta hágamelo saber. Gracias por visitarnos.